Hace más de 400 años que en estas tierras se vivió una epopeya. En la amplitud geográfica, dos civilizaciones se encontraron: Tierra del Tiempo Arcaico y Tierra Nueva. Ese encuentro incesante entre lo antiguo y lo moderno se reúne en los murales de Fernando Leal. Sus trazos reavivan esta experiencia humana. Una ciudad con el rostro de su historia, con sus tradiciones y costumbres, con su admirable patrimonio cultural. El descubrimiento en el siglo XVI de ricas minas en el norte de México provocó una emigración de españoles e indios mesoamericanos que con su trabajo hicieron fluir los veneros del oro y de la plata. Ante la llegada de los colonizadores, se hizo necesaria la fundación planeada de asentamientos, lo que dio paso al establecimiento del pueblo de San Luis Minas del Potosí de la Nueva España en 1592, en un extenso valle al pie de las montañas. Con el pasar de los años, la fundación se ha convertido en una gran ciudad, un rostro que observa desde el pasado y continúa mirando al futuro. Ubicada en el noreste del altiplano central de la República Mexicana, San Luis Potosí es una ciudad moderna y centro vital de cultura, reflejo de la calidad de vida de sus habitantes. En torno a la ciudad española, nacieron y crecieron los barrios identificados con su propia iglesia, que en la actualidad conforman la ciudad. El espíritu de quienes forjaron esta urbe está presente en la piedra labrada convertida en patrimonio arquitectónico, que es también memoria viva de la comunidad. Creció como una flor de piedra. La imagen urbana y pujante del San Luis de hoy guarda en su centro histórico complejos monumentales y tesoros artísticos que le proporcionan un carácter único. La fusión de varias culturas indígenas con la española hizo que San Luis se desarrollara como una de las más esplendorosas ciudades barrocas de la Nueva España. La traza antigua y sus monumentos son el testimonio de su historia. Uno de los espacios relevantes del centro histórico de San Luis es la Plaza Jardín Vicente Guerrero. Sobresale el convento de San Francisco, un conjunto arquitectónico monumental donde se encuentra reunido un patrimonio cultural que destaca entre lo más valioso del arte mexicano. Su portada principal es una de las creaciones más antiguas del barroco potosino. La cantera está labrada en sus dos cuerpos, con dos expresiones diferentes de un mismo espíritu: la sobriedad abajo, la exuberancia arriba. Uno de los recintos más bellos de la ciudad es la Gran Sacristía de San Francisco, dedicada en 1755. La sensibilidad pictórica de los grandes maestros del siglo XVIII no escapó a este espacio. Miguel Cabrera representa los funerales de Santa Clara, fundadora de la Orden de Monjas Franciscanas. El artista Francisco Martínez muestra en un lienzo de gran formato la pureza de San Francisco y plasma las revelaciones del santo de Asís. Una de las creaciones más depuradas en el panorama pictórico potosino es el lienzo que representa la comunión de Santa Teresa.
En el lado izquierdo se encuentra la familia del síndico del convento, que contempla devotamente la escena. Una de las obras de arte más insólitas que hay en San Luis Potosí es el capialzado de la puerta que da acceso a la antesacristía, comparado por su magnitud con las fachadas de los templos. Cortinaje a manera teatral que deja ver la escena donde se representan dos pasajes de la vida de San Francisco, tal vez sea el único paisaje en piedra del arte novohispano. Lo más interesante de la antesacristía, también llamada sala de profundis, es el gran lavabo, tan rico y grandioso como un retablo. Parte del complejo monumental franciscano es la capilla de Aránzazú, construida en un segundo piso hacia la primera veintena del siglo XVIII, dedicada a los novicios del convento franciscano. Su interior representa un suceso de orden ultrabarroco. Sus gigantescas y voluminosas pilastras estípites representan un logro original de la arquitectura potosina. Hacia el exterior, Aránzazú mira a través de su ventana absidal, un trabajo de finura imponderable realizado por manos conocedoras de la piedra. Ubicado al sur del centro histórico, el Templo de San Agustín es un monumento de la arquitectura barroca que destaca por su gran torre que se levanta como un desafío al espacio. En el centro histórico, los monumentos arquitectónicos cumplen su función originaria al ser espacios vivos de la comunidad. En los últimos años, se han llevado a cabo una serie de actividades para la conservación del patrimonio histórico. Destacan especialmente los trabajos de restauración de la Catedral de San Luis, de importancia excepcional en el arte virreinal. Su fachada, a manera de biombo de siete planos, provoca un efecto escenográfico en el espacio arquitectónico. En el interior de la catedral se combinaron varios estilos del barroco europeo. Destaca la cúpula con aires del Renacimiento, decorada a la manera clásica. La conservación y protección del patrimonio cultural debe contemplar la relación que guardan los monumentos históricos con los espacios urbanos tradicionales, donde se desarrollan las actividades sociales. Las calles de San Luis dejan de manifiesto la importancia del sentido estético en la población. Destaca la calle Ignacio Zaragoza, quizá la vía peatonal más extensa de las ciudades mexicanas. Tiene una longitud de casi 5 kilómetros. Gracias al apoyo del Ayuntamiento de San Luis Potosí y a la colaboración de la sociedad civil,
se ha logrado realizar un intenso trabajo en la rehabilitación de la ciudad. Sobresale la restauración del edificio de la Real Caja, con su fachada barroca en diagonal. El patio octogonal descubre un propósito de originalidad, característico de los espacios potosinos. Su gastada escalera recuerda la activa vida del edificio, cuando sus arcas sumaban anualmente 1,5 millones de marcos de plata. Elementos de la arquitectura civil que añaden un señorío particular a la ciudad son los balcones semicirculares con ricos adornos de cantera únicos en México. Como ciudad de tradiciones, el sentimiento religioso se expresa en la arquitectura. El Templo del Carmen, ubicado al oriente del centro histórico, es uno de los monumentos más espléndidos del arte barroco en América. Su portada principal presenta un diseño ornamental novedoso, donde todo es posible dentro de la exuberante naturaleza de piedra, dotada por sus artífices de vida en silencio. De su puerta lateral, o Josefina, dedicada a San José, las flores brotan flanqueadas por columnas salomónicas y pilastras estípites geométricas y serenas. El Carmen reúne un tesoro invaluable del patrimonio artístico de la ciudad. La portada interior de los arcángeles, fabricada de piedra recubierta de estuco marfilino, es una insólita obra suntuosa y excesiva. Construida por los indios de los barrios de San Luis, con sus increíbles formas, es depositaria de los 7 arcángeles, únicos que llevan color en sus rostros y vestidos. Esta gran portada es la última obra de gran fuerza barroca que se hizo en México. Deslumbrante e imaginativa entrada al camarín de la Virgen. Espacio de la Señora Divina, cobijada por un ábside en forma de concha, que transforma el esplendoroso recinto en atmósfera de sensación de resguardo. La Sacristía del Carmen es otro recinto de esplendor, cuya colección de lienzos de gran formato del siglo XVIII es de las más notables del período virreinal. La pintura dedicada a Santa Teresa, atribuida al pintor Antonio Sánchez, representa una obra didáctica para despertar la fe y el ejemplo de los santos. Pasajes bíblicos de Francisco Antonio Vallejo, opulentos, dejan ver la plenitud del artista en las pinceladas que recrean la vida del profeta Elías. En San Luis Potosí, la tradición está ligada al calendario religioso. Tiene como referencia los espacios simbólicos formados por las calles y plazas. La ciudad también son sus tradiciones, que obran a manera de puentes entre lo antiguo y lo contemporáneo. Las celebraciones públicas más importantes para los potosinos transcurren en los días de la Semana Mayor, cuya fama
ha sido reconocida por visitantes nacionales y extranjeros. El acto relevante de las celebraciones de la Semana Mayor es la procesión del silencio, que en la noche del Viernes Santo convoca a miles de participantes en un recorrido espectacular por las calles y plazas de la ciudad. Organizada en cofradías, la solemne procesión recorre con paso lento la traza antigua de la ciudad y revive el orgullo potosino de su pasado y su cohesión social. Niños, mujeres, hombres, cofradías que se singularizan por el cambio de color en su vestimenta, significan tradición y arte de solemnizar. Gran señorío, mantillas con peinetas bajas a la antigua usanza mexicana, despliegue de sedas en los rebozos potosinos. Herencia mestiza, Semana Mayor que confirma la permanencia de costumbres y el ciclo renovado de las nuevas generaciones. Significativa herencia española confirma el especial culto a la Virgen Dolorosa. Imagen que cierra el paso procesional. Esplendor de lamentación, pero también de luz. En primavera, el centro histórico mantiene una intensa vida. Potosinos y visitantes se vuelcan sobre sus calles. En la Plaza de los Fundadores se concluyen el Sábado Santo las tradiciones de la Semana Mayor con la quema de Judas. Un juicio popular que sentencia personajes y calamidades. Por medio de un concurso hecho ya tradición, los artistas populares diseñan y elaboran las figuras de los llamados Judas. La quema de Judas tiene el propósito de limpiar por el fuego el pasado e iniciar un nuevo tiempo. Al estallar en fuego y luces, las grotescas figuras destierran los males y dan paso al júbilo, a la alegría de la vida. San Luis es una ciudad para caminar, para descubrir su rostro de piedra que procura ámbitos estéticos, donde excede sin comparación el arte a la materia. Este cúmulo de referencias hace del potosino parte solemne y festivo a la vez, siempre con ojos para disfrutar su entorno y para convertir los espacios cotidianos en lugares de vida estética. El carácter de la ciudad se manifiesta en la pronta adopción de nuevos estilos como el neoclásico, donde el Palacio de Gobierno, situado en la Plaza de Armas, es ejemplo de esta creación. El neoclásico tiene aquí una de sus obras más bellas, la Caja de Agua, en la Calzada de Guadalupe. Monumento testigo de la animada vida que desde mediados del siglo XIX disfrutaban los potosinos en sus paseos. Recorrido que llega hasta el Santuario de Guadalupe. Obra donde se mezcla armoniosamente el barroco agonizante y el neoclásico naciente. Logro de un conjunto donde la información y erudición estilística
es búsqueda total de las formas ornamentales. San Luis Potosí es como un centro de brújula que invita hacia muchos puntos por donde recorrer. Itinerarios todos acompañados de historias que descubrir, de tesoros que admirar, como el edificio de la Universidad Autónoma con sus flores de piedra labradas en su fachada. En las postrimerías del siglo XIX y a principios del XX, San Luis registra un gran florecimiento cultural que en lo arquitectónico se manifiesta en la construcción de grandes edificios. El Palacio Municipal es la casa de la ciudad. Su sobrio exterior neoclásico matiza el entorno de la Plaza de Armas. Su interior, a fines del siglo XIX, fue renovado con esplendor. Sobresalen las pinturas de la techumbre del Salón de Cabildos, con temas religiosos que transmiten aires de grandeza del simbolismo italiano. Lo mismo que la antigua sala de música. Hoy, despacho de la autoridad municipal. Dentro de estos recintos interiores, no se puede dejar de mencionar el salón de baile de La Lonja, de gran tradición, suntuoso y evocador. El Teatro de la Paz. Espacio de confluencia para las artes escénicas y plásticas, es un recinto labrado sabiamente en piedra por dos generaciones. Los estilos de la modernidad unidos en un testimonio de la identidad potosina, que sabiamente conserva su tradición y renueva su espíritu. El escenario cotidiano de esta apasionante vivencia, donde se encuentran unidas la memoria de generaciones con el patrimonio monumental y artístico, es el centro histórico de la muy noble y leal ciudad de San Luis Potosí. Herencia luminosa de esfuerzo y trabajo, San Luis Potosí es ciudad de encuentros, de caminos cruzados desde las diferentes geografías, contacto focal de culturas, puerta de acceso y punto de partida.
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.